pobreza, que en extrema pobreza hay congoja, hay dolor de espíritu, especialmente como padres, y tenemos que confesarlo. No queremos pobreza extrema para nadie. La palabra del Señor tampoco promueve la pobreza como algo que tenemos que desear. Pero es en la pobreza el estado más comúnmente visto y entendido de lo que es una vida de dolor, porque se tienen muchas cosas, se desean muchas cosas, pero debido a los recursos no se pueden alcanzar. El padre quiere mandar a sus hijos a tener una buena educación, pero no hay dinero para hacerlo. Se quiere tener una buena casa, pero no hay dinero para hacerlo. Precisamente por eso estamos aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Hermano, no se preocupe, no es malo, puede confesarlo, es bueno desear cosas buenas. ¿Cuánto dicen amén al Señor? No se me porte demasiado extremadamente religioso. Aquí todos tenemos deseos, anhelos y sueños. Por eso es que estamos aquí, para tratar de alcanzar algo mejor para nosotros y nuestros hijos. Eso no es malo, eso es bueno. ¿Amén? Somos gentes creativos, con creatividad, con sueños, con deseos y anhelos. La cosa es siempre dirigirnos en la voluntad de Dios. Pero yo quisiera hoy, ya que acabamos de pasar en fecha de Acción de Gracias y puse un post hace unos cuantos días, y no por nada que el día que le sigue a la Acción de Gracias dije es el Viernes Negro, que es el viernes donde la gente se va loca, ¿verdad? Y se pelea. Ya no sé si ustedes han visto los videos en YouTube donde la gente se está peleando y la gente por un tele, por un microondas, por un... de repente, hermanos, ahí están nuestros compatriotas, de repente ahí el miembro de Adonai peleándose ahorita por un... y pedimos perdón por ellos. Y es un tiempo donde el mundo se endeuda más, es un tiempo donde supuestamente las promociones son las más baratas, aunque eso no me lo creo yo, pero bueno, y eso revela de que la acción de gracias o este tiempo supuestamente donde estamos agradecidos de lo que tenemos realmente es ficticio, es superficial. Realmente no estamos agradecidos del todo por lo que tenemos, sino que realmente queremos más, estamos en necesidad. Y hoy yo quisiera dejarles saber a ustedes, hermanos, que se puede vivir una vida más placentera cuando se piensa distintamente. Amén. Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos traer esta palabra práctica. No es una palabra teológica, es una palabra muy práctica. Y yo le he titulado el mandamiento esencial para vivir satisfecho. ¿Cuántos aquí se recuerdan cuáles son los primeros 10 mandamientos? ¿A cuánto me lo puede decir? A ver, los 10 mandamientos. ¿Algo que se te iba a decir los 10 mandamientos? En orden. No tengo billete en mí, pero le doy, no sé. Tenemos algo ahí, ¿no? Chocolate. Los 10 mandamientos en orden. Ya algunos están viendo la vida. No se vaya. El decálogo se le llama, ¿verdad? Los primeros 10 mandamientos. A ver, yo creo que ni yo me recuerdo bien. A ver, vamos a ver si podemos hacer esto. Número 1, ¿qué es? No tendrás Dios es ajeno. Número 2, ¿qué? No te harás imagen de nada, ¿verdad? Número 3, no tomarás el nombre de Dios. Hermano, número 4. Hermano, estamos mal. Yo pensaba que estábamos bien estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Número 4, guardarás el día de reposo, ¿así es? O me expliqué uno. Guardarás el día de reposo. Número 5. Honra a tu padre y tu madre. ¿Ven? Oye, me brinqué otro, ¿ya? ¿No? ¿Está bien? Está en Éxodo 20, para aquellos que me pueden ayudar. Éxodo 20 está. Número 6. No matarás. Algo así, ¿verdad? De repente aquí sí lo confundimos. Número 7, ¿qué? No cometerás adulterio. Número 8. No robes, ¿verdad? Número 9. No levantarás falsa acusación, ¿verdad? No, ese es el 10. Número 9, no falsa acusación. Es decir, no ande chismeando. Los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Y número 10, no codiciarás nada de tu hermano, de tu propio hermano. Entonces, de esos 10 mandamientos, yo quiero hoy sustraer uno para dejarles saber cuáles tiene consecuencias prácticas que nos van a ayudar a ser más satisfechos y más agradecidos en nuestros días. ¿Alguien me puede decir cuál es de esos 10 mandamientos tiene consecuencias más prácticas para vivir una vida más agradecida y más satisfecha? ¿Ah? A ver, dígame, ¿número 1? ¿O no? No, pero ese no es parte de la lista. De esos 10, del decálogo, de esos 10 grandes mandamientos, ¿cuál es el más práctico, que tiene más consecuencias prácticas para vivir una vida satisfecha?
yo estaba casi persuadido por ese, entonces se la doy. Pero el más práctico, aquello, okay, para no perder el tiempo. Número 10. El último mandamiento, y ese es el mandamiento más comúnmente olvidado. Mucha gente ni sabía que era un mandamiento, ¿verdad? Mucha gente, uy, yo no sabía que esto es un mandamiento. Vamos a leerlo juntos. Dice el mandamiento número 10, es el último. Dice 1, 2 y 3. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Dice, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué es esa palabra codiciar? Codicia viene de esta palabra que se dice jamal. A ver, dijo conmigo, a ver, ¿es gono? ¿Es así? Jamal, a ver, como que ha jamado, dice el tío. Jamal. Jamal, la palabra es codiciar. ¿Qué significa codiciar? Aquí agarré el diccionario y dice ansiar. Dijo conmigo, ansiar. Ansiar, hay una ansiedad, hay un deseo desmedido, hay un capricho. Ansiar, apetecer vehementemente con una cosa o una persona. Codicia no es sencillamente reconocer. Y aquí quiero de una vez hacer una diferencia, porque muchas personas dicen, uy, yo no veo, yo me tapo los ojos porque yo no quiero pecar. Una cosa es reconocer, alabar, y otra cosa es codiciar. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios nos enseña eso. Dice, por ejemplo, el libro entero de Esther es básicamente de una mujer bella. ¿La belleza es un pecado? ¿La belleza física de mujeres, la belleza es un pecado? ¿Es pecado ser bella? Algunos dicen, no, sí, es pecado. No, es, no, es... al contrario, a ver, los padres, se que voy a agarrar otro micrófono porque ya está haciendo ruido como unas hormigas ahí, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Amén. Padres de familia, si ustedes tienen hijas, ustedes quieren que sean bellas físicamente. Amén. Sabemos que eso es un buen atributo, eso es un atributo que viene de la mano de quién. De Dios. A ver, ¿cuántos quieren? La fuerza, a ver, mujeres, los hombres que sean fuertes, ¿verdad? Juan, ¿verdad? La fuerza en el hombre, ¿verdad? Se mira bien cuando el hombre es varonil, cuando el hombre, ¿verdad? Puede levantar a la esposa, ¿verdad? Porque los roles están cambiando. Ya me levantan a mí. Es malo, es bueno cuando un hombre está bien entrenado, el deporte, gloria a Dios. ¿Es mala la riqueza, el dinero? No, ¿verdad que no? No. Es bueno que ojalá Dios lo bendiga y que sea una persona adinerada, ¿sabes? Toda buena dádiva viene de dónde. De Dios. ¿La inteligencia es una cosa mala? No, absolutamente que no. La cosa es buena, la inteligencia. Ojalá todos aquí fuéramos Albert Einstein. Imagínense los secretos que hubiéramos descubierto ya hace tiempo. Todas estas buenas dádivas vienen de la mano de Dios. La belleza física, la inteligencia, la fuerza, la salud, el dinero. Todas estas cosas vienen de Dios. Ahora, yo quiero que abran sus Biblias rápidamente. No lo puse aquí. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Un esquema bíblico, una persona que se atreva a ponerse de pie y a leerlo en voz alta. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. A ver, hermana Merenda, aquí tiene. A ver, vamos a escuchar lo que dice Eclesiastés 4, 4. Muchas gracias. ¿Escucharon eso? ¿Alguien tiene la nueva versión? ¿Puede leer? Eclesiastés 4:4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Están escuchando? Entonces acabamos de decir que la belleza es algo mala o no. Bueno, ¿la riqueza es algo malo o no? No, la inteligencia es algo malo o no. Esos son talentos de parte de Dios, cuando dicen el Señor. E inclusive lo vemos dentro del ministerio. Dios ha dado dones a los hombres, dice el libro de Efesios capítulo 4. Dios ha dado dones y llamamientos a los hombres para la edificación de la iglesia. Estos también son dones y talentos de parte de Dios.
para la administración y edificación de la iglesia. Y así como nuestros caucales se son edificados por medio del sustento, del dinero, por medio de la inteligencia de los padres, también la iglesia de Dios es sustentada por los talentos que Dios da a los hombres. Cuando dice el Señor, hay algunos que pueden predicar, otros que pueden cantar, otros que pueden enseñanza, hay un sinnúmero de dones y talentos que diga, pero ¿qué es lo que dice Eclesiastés? Dice capítulo 4:4, en otras palabras, cada vez que hay un don de excelencia, ¿produce qué? Envidia. Y si hay algo, hermanos, que a veces nos divide como iglesia, es la envidia. ¿Por qué es que Caín mató a Abel? Por envidia. ¿Será que Dios no le había dado nada a Caín? Me imagino yo que hasta más rico que Abel era. Porque él dice, él era jornalero, el primer jornalero, él era dueño de la tierra, de las mejores viñas, y trajo lo mejor de la tierra, de los sembrados. Pero no estaba satisfecho cuando vio que Dios vio con más agrado la ofrenda de su hermano menor. Y eso despertó en él celos, envidia. Eso es, y aquí es donde viene íntimamente lo que es la codicia. La codicia viene en nuestras vidas, minimiza lo que Dios nos ha dado y comenzamos a desear con ansiedad lo que Dios le ha dado a la otra persona. ¿Me están escuchando? ¿Por qué él predica y yo no? María y Aarón, ¿por qué Dios habla a través de él? O en nuestro trabajo, ¿por qué a él le dieron la promoción y a mí no? ¿Por qué a ellos? Y a no? Es lo que está diciendo Eclesiastés 4, que cada obra de excelencia produce o levanta envidia en nosotros. Y hermanos, si hay algo que no nos va a dejar disfrutar esta vida, y estoy hablando en términos prácticos, bien prácticos, esto es tanto para el cristiano como el no cristiano, si hay algo que no nos va a dejar disfrutar lo que viene a nuestras manos es el celo y la envidia. Amén. Porque nosotros siempre estaremos fijados en lo que tiene la gente y no en lo que nosotros tenemos. Amén. ¿Me están escuchando? Esto es el pecado. Miremos lo que hace la codicia, lo que hace el querer desear algo que no es de uno. Mire el pecado de Acán. El pecado de Acán comenzó con una codicia. Dice la palabra de Dios en Josué, pues vi entre los despojos. ¿Se acuerdan de quién era Acán? ¿Se acuerdan? El mandamiento era la primera ciudad de Jericó que iban a ser como los diezmos. Jericó, que era la primera ciudad dentro de la tierra prometida que tenía que conquistar Josué y el ejército de Israel. Y el mandamiento era, todo lo vamos a destruir y todo lo vamos a dedicar, todo lo que es el botín, todo lo que es el tesoro de Jericó, lo vamos a dedicar a la casa de Dios. Acán entra y de repente se roba algo. ¿Por qué es que se robó? Porque codició. Mire lo que dice, pues vi entre los despojos un monto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un ligote de oro de peso de 50 siclos, lo cual dice él que... Es decir, lo deseé tener, lo ansié, lo quise poseer. ¿Era de él? No. Dios había dicho, esto me pertenece a mí, pero porque él lo codició, lo tomó. Y dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. También ese es el pecado del rey David. ¿Se acuerdan del rey David cuando viene el profeta Natán y le dice una bella historia? Dice que alguien había un señor que tenía un montón de ovejas, que tenía un montón de ganado, un montón de cosas, pero que tenía a su vecino que solo tenía una corderita, algo así, ¿se acuerdan? Y que él codició y se la tomó, se la robó. Y dice que David se enojó. Bueno, estaba hablando básicamente del rey David. Miren lo que dice la palabra del Señor cuando Natán está confrontando al rey. Dice, te di la casa de Israel. Natán, ya después de que le revela a Natán de que está hablando de él, dice, Jehová te dice así, David, te di la casa de Israel y de Judá. Es decir, este lo tenía todo. ¿David lo tenía qué? Entonces la codicia no es algo nada más de los pobres y de los que no tienen. La codicia es algo de todos. Y lo vamos a ver por qué ahorita, más adelante. Te di toda la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, si te hubiera dado más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Auríasete o heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Me están escuchando? Entonces la codicia lo que produce es que produce otros pecados porque nos lleva a robar, a ultrajar, a tomar lo que no es nuestro y es un pecado delante de Dios. La codicia, hermanos, es un pecado así como el adulterio. Amén. ¿Me están escuchando? Amén.
El problema es que la codicia no la podemos ver, sino hasta después que saca afuera su fruto. Inclusive, el no robarás, el no matarás y el no adulterarás, antes de que eso suceda, antes que el adulterio suceda, antes que el robo suceda y antes que la muerte suceda, primero tiene que suceder ¿qué? La codicia. Primero tengo que desear algo que no me corresponde a mí, pero que de alguna manera yo justificadamente digo, es mío, y eso me lleva a un peor delito. Y por eso es que la codicia es tan seria. Jesús habló de la codicia y dice, habéis oído, no adulterad, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿y qué? Y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, hay que distinguir, porque si no nos vamos a ir a una realidad extrema. Hay que distinguir, ya hemos reconocido que las dádivas son buenas y son de parte de Dios. Lo que es malo es desearlo. ¿Me están escuchando? Lo que es malo es desearlo. ¿Cómo sé que lo estoy deseando? Bueno, sencillo, ahí están las fantasías. ¿Me están escuchando? Yo no quiero avergonzar, pero mi esposa, digamos, a ella le fascina a ese actor. Oh my God. Mejor hereditar la. Mejor digamos que Judy. A mí. Y también a mi mamá. Ay, se pusieron las tres de acuerdo detrás de mi espalda. Hermano, si un día muero y no se sabe por qué. El hombre que sale en Thor, algo así. Oh, las mujeres, tío. Oh. Y mi esposa se pone a reír cuando sale Thor, ¿verdad? Yo no me enojo, número uno, porque yo sé que nunca va a suceder nada. No, pero no me enojo porque hasta. Y no me malinterprete, yo reconozco, el hombre está. Está bien marcado y el pelo parece de como que siempre hay viento y entiendo, yo lo entiendo, que okay, está bien, perfecto. Eso no es malo, lo malo es que ella lo ve y dice, y después me ve a mí. Y se comienza a quejar. Y ya no me besa, no me abraza. Y le digo, ¿y qué te está pasando? No, es que tú no me amas. Pero ella realmente lo que está pensando es está insatisfecha. Y vive insatisfecha. Y no va a poder aprovechar este paquete. ¿Me están entendiendo? Y ahí está el pecado. Por ejemplo, su amigo, digamos que ustedes son dos colegas, ustedes fueron a la secundaria, y de repente a tu amigo le fue muy bien. Fue al colegio, fue a la universidad, ganó su carrera, fue becado y ahora es un abogado. 10 años después se ven ahí por el supermercado y a ti no te ha ido mal, te ha ido bien. Tú tienes un trabajo, un buen salario, no, así que qué bárbaro, ¿verdad? Tienes tu apartamento, tienes tu Honda Accord. Tu Toyota Camry o si estás mejor tu Lexus, ¿verdad? Un Lexus, y de repente te topas con tu compañero de hace 10 años no te ve y entra con un Ferrari. Y a ti te da pena, tú te estás escondiendo detrás de la ropa para que no te mire porque es de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Tú vuelves a la. No hay ningún problema en ver ese padre y ver eso y decirle, wow, te ha ido muy bien, qué feliz estoy por ti, wow, qué carro más lindo. Hay que reconocer lo que es bello y lo que es excelente. No hay nada malo en reconocer lo que es bello y lo que es excelente, sea belleza física, inteligencia. Estamos distinguiendo, haciendo la distinción entre codicia y reconocer algo excelente, amén. Porque algunos llevan eso al extremo, de uy, ella es bella, ya pecaste. Eso es un cero extremo ya.
sino que es una ansiedad de querer tenerlo, y por querer tenerlo uno está insatisfecho con lo que uno ya tiene. Amén. Eso es codicia. Y eso eventualmente es como un cáncer que, si no se detiene en sus primeros pasos, nos va a llevar, como les dije, a peores pecados. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Tres antecedentes a la codicia. Vamos a ver cómo es que comienza esta codicia. ¿Cómo es que llegamos a ese estado de ansiedad extrema? ¿Cuándo? Porque para llegar allí tiene que haber estos primeros tres precursores. Número uno, tiene que haber una monotonía por... ¿cómo se dice esa palabra? Monotonía por la familiaridad. ¿Amén? Entonces déjeme explicar. Por ejemplo, volvamos al rey David. Cuando el rey David codició a Betsabé, dice que él estaba en la terraza del palacio real, él era rey, y él vio a Betsabé, y me imagino que él tenía cierta ventaja, ¿verdad? Estaba alta, la terraza estaba en el palacio, es alto. Y dice que cuando ve hacia abajo, de repente había una mujer, dice la palabra que era bien hermosa. ¿Betsabé era qué? Hermosa. Si Betsabé entra por esa puerta, los hombres aquí dirían, uy, qué mujer más hermosa. ¿Es pecado? No. No es pecado. Mujeres, no se enojen. Esposas, no se vayan a enojar. Ustedes todos reconocen a ellos. El problema es que él la... ¿Y cómo sabemos que la codició? Porque apenas él la vio, le dijo a su general Joab que ¿qué? La trajera. No preguntó si era casada, no preguntó nada, sino que él usó de su poder como rey para de un solo traer. Le dice que cuando la trajo, se acostó con ella. ¿Y qué va a hacer Betsabé? En ese tiempo de rey, lo que los reyes demandaban, se les daba. ¿Me están entendiendo? Entonces sabemos que era más que sencillamente un reconocimiento de belleza, sino que la codició. Pregunta, ¿será que David en ese momento, cuando él codició a Betsabé, él no tenía una mujer que le hacía compañía a él? ¿Será que él estaba solito, estaba abandonado, lo dejó su esposa? No, hermanos, para aquellos que no saben la historia, el hombre tenía cienes de concubinas. Bueno, no sé si cienes, pero tenía varias. Tenía varias esposas, tenía a Abigail, que amó, tenía a Mical, la hija de Saúl, tenía un montón de esposas, y encima de eso tenía concubinas, es decir, doncellas, que desde su juventud, en ese tiempo de monarquía, las seleccionaban a las mujeres más bellas desde temprana edad, 9, 10 años, y se guardaban virgen y puras para solamente el placer del rey. Qué cosa más asquerosa, ¿verdad? Gloria a Dios que estamos viviendo en este tiempo donde hay igualdad. Gloria a Dios por eso. Amén. Mujeres, amén. El hombre tenía. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué codició? Porque la familiaridad trae monotonía. ¿Lo dije bien? Es decir, lo que comenzamos a reconocer y le quitamos ese velo de misterio, nos familiarizamos con ello y conforme va el tiempo, eso es algo ya bioquímico, esto es algo ya de nuestra biología, de nuestra naturaleza humana. Nos acostumbramos a ello y ya no hay nada novedoso, ya no hay nada nuevo. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Y por eso es que hay muchos artistas que uno dice, yo he escuchado hombres, ay, si yo tuviera esa esposa, mire qué esposa más bella, adinerada, inteligente, talentosa, si esa fuera mi esposa, yo fuera fiel el resto de mi vida. ¿Cómo es que este actor le fue infiel? Sencillo, porque la familiaridad trae ¿qué? Y uno comienza a ver la misma cara y antes, wow, lucía de belleza, pero ahora después de 2, 3 años ver esa cara cada mañana. Y eso trae... ¿Qué es lo que pasa, digamos, con los carros? ¿Por qué es que la gente cambia carros cada 3, 4 años aproximadamente en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Porque los carros se quiebran cada 3, 4 años? Yo tengo un carro, tiene más de 10 años, está dándole duro. Yo sé que si lo cuido, me va a dar otros 10 años. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando uno va al car dealer, uno... smells como... Y ahí viene el segundo paso. Hay una excitación por la novedad. Oh, this is new. El olor. Oh, wow, el color. Hermanos, mire, el carro que vas a comprar puede ser más feo que el que ya tienes.
o la mujer con la que tú estás visualizando fantasía, de repente es más fea que tu esposa. Pero porque es algo nuevo, como que dice el dicho en inglés, the grass is always greener on the other side. El pasto siempre se mira más verde en el otro lado. Y entonces, ¿eso qué? Te excita por dentro. Ahí viene la ansiedad. Hay una excitación y comienzan las fantasías y comienza la mente a pensar y decir, uy, yo si realmente fuera más feliz si tuviera eso. Y no solo estamos hablando de personas, podemos estar hablando de cosas, como digo, podemos hablar también dentro de la iglesia, de ministerios, hermanos. Les digo de todo corazón, es triste decirlo, pero tengo que decirlo. Iglesias se dividen por codicia y por celos. Porque hay hombres que dicen, no, yo debería estar allí porque yo tengo más talento, porque yo esto, porque aquello. Y entonces comenzamos a tratar de ultrajar algo que no nos corresponde o quizás no es el tiempo que nos corresponde. Y eso es lo que hace la codicia. Entonces, y por último, esta excitación de lo nuevo, de lo innovador, entonces trae una obsesión por esa ilusión que estamos imaginando. ¿Están viendo estos pasos, hermanos? Entonces, número uno, por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio nunca, casi nunca, se me olvida la estadística, yo sé que es más del 90%, pero casi nunca sucede en los primeros 6 meses. ¿Por qué ustedes creen eso? Cuando, digamos, en los casos de infidelidad matrimonial, normalmente la infidelidad nunca sucede en los primeros 6 meses, sino que sucede después del año, después de 2 años. ¿Por qué? Porque todavía se está en ese tiempo de ¿qué? De algo nuevo, la luna de miel, la miel está nueva. El vino es nuevo. Ay, a ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando entra la monotonía por la familiaridad, como le digo, comenzamos entonces a poner nuestros ojos en algo nuevo, eso trae excitación, y después la excitación, si no la detenemos, si no hacemos una pausa, y vamos a ver cómo hacemos esa pausa, si no hacemos una pausa, esa excitación se vuelve una obsesión, como te dije. No puedes disfrutar nada de lo que tienes porque siempre estás pensando en lo que tiene el otro. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Eso es algo biológico. Yo les voy a un curso así de biología y neurobiología. Se le llama el efecto Coolidge. Coolidge es el presidente, the 30th president, el ¿cómo se dice? 30th, 30 o algo así. Es un presidente y lo nombraron de acuerdo a él. Es una anécdota por la cual se volvió para la anécdota. Pero ese protocolo, este experimento, hermanos, ha sido corroborado vez tras vez, tras vez, tras vez. Es decir, esto es un fenómeno que se conoce dentro de por lo menos lo que es la ciencia, la comunidad científica. Y mire, lo escribí aquí para explicarlo bien. Este es el protocolo. Los experimentos originales con ratas, que ratas son mamíferos, y no solo se ha hecho con ratas, sino que se ha hecho con diferentes especies de mamíferos. Acuérdense que nosotros seres humanos somos también mamíferos, ¿verdad? Siguieron el siguiente protocolo. Una rata macho era situada en el interior de un amplio recipiente cerrado con 4 o 5 ratas hembras en celo. Esto se va a poner fuerte, ¿verdad? Esto es una telenovela, esto es eso. Entonces, la rata macho comenzaba inmediatamente, ¿verdad?, a parearse con todas las ratas hembras repetidas veces hasta finalmente quedar exhausto. Y ustedes pueden ir a YouTube y ven las ratas, y ustedes obviamente se mira un poquito gráfico, ¿verdad? Pero son ratas. Y esto se han hecho con diversos, como digo, especies de mamíferos. ¿Están entendiendo lo que está ocurriendo, verdad? Estoy usando terminología bien científica para que los niños no escuchen. Que es lo que estamos usando eufemismo. Dice, entonces está cansado, la rata está, ¿verdad?, con las 4 o 5 hembras ratas. A pesar de que en ese momento las ratas hembras comenzaban a golpearlo y a lamerlo para que la rata continúe, ¿verdad?, porque las hembras todavía, ¿verdad?, quieren más. La rata macho no respondía. Pero ese es el efecto Coolidge. Escúchenme, porque hermanos, es importante entender por qué es que nos sentimos a veces como nos sentimos. Mira lo que pasa. Sin embargo, si se introducía una nueva rata hembra en la caja, la rata macho encontraba el modo de aparearse una vez más con la nueva compañera. ¿Me explico? Ahora, yo no creo que las ratas tienen el problema de los seres humanos de pecado original.
Yo no creo que ellos tienen ni siquiera alma. Entonces estamos hablando de nuestra biología, de algo genético, de algo biológico, algo que sucede en nuestro cerebro, y esto ha sido estudiado. Entonces, por ejemplo, las adicciones, la razón por la cual las adicciones llega a un momento donde realmente es una presión, donde la persona necesita ayuda, es porque cambia la fisiología, la química del cerebro, de tal manera que lo que pasa es que te da un rush, te da como una dopamina. ¿Cuántos de aquí han escuchado dopamina? Dopamina es un químico que afecta las neuronas. Y esto trae lo que se llama euforia. Esto trae lo que se llama básicamente ese sentido de ¿me están entendiendo? Por ejemplo, cuando usted recibe algo, usted recibe como un shot de dopamina, especialmente en ciertas partes límbicas del cerebro. Y lo que pasa, entonces, poniendo ahí ciertas cosas para medir los niveles de dopamina, lo que pasa es que cuando se introduce esta nueva rata hembra, se incrementan los niveles de dopamina, y esto causa que la rata básicamente se excita de nuevo. Y dopamina es el precursor a adrenalina, y todos aquí sabemos que es adrenalina, ¿verdad? La adrenalina es la que causa palpitaciones, es la que causa euforia. ¿Me están entendiendo? No nos quiero perder, vamos a tratar de hacerlo todo junto. Entonces, aprendimos algo, ¿verdad? Entonces, aplíquelo al rey David. ¿Right? El rey David tiene concubinas, tiene todo, tiene hermosas esposas, ¿y qué es lo que pasa? Lo que le pasa a muchos maridos. Tiene una buena esposa, una esposa trabajadora, una esposa que está allí en tus duras penas, que nunca te ha dejado, Dios mío, que te cocina la comida como te gusta. Pero, ¿qué tú? O viceversa. ¿Pero qué pasa? ¿Vas al supermercado, vas al colegio, vas al gimnasio, no sé? ¿Inducimos la nueva rata? ¿Vio a Betsabé? ¿Y qué pasa con el rey David? Y entonces yo quiero hacerles entender que eso es parte de nuestra fisiología. Y por eso es que la palabra de Dios dice que los que caminan en la carne siembran para muerte, siembran en pecado, porque nuestra carne está destinada a instintos animálicos, está destinada a cosas que lo único que va a traer es destrucción y pecado. Por eso nosotros tenemos que caminar no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Entonces ese es el efecto que pasa, no solo en cuanto a lo que es adulterio y relaciones sexuales, sino también pasa en todo ese ámbito de codicia. Hay un deseo desmedido, porque volvemos se me apagó, you're gonna have to come out and come in again. Se me apagó, yo no sé qué es lo que pasó. Entonces, como le dije, ¿cuáles son los tres ejemplos? Número uno, hay una monotonía por la familiaridad. Eso entonces, ¿qué? Nos expone a una excitación por la novedad, por lo que es nuevo. Y si no detenemos lo que esa excitación, esa excitación se vuelve eventualmente, ¿qué? Una obsesión. You're going to have to forward yourself. Just click it forward. You're going to have to do it forward. Algo está pasando aquí, no sé. Si no, entonces yo se los doy aquí. Entonces, ¿qué hacemos con la codicia? ¿Cómo vencemos la codicia? ¿Alguien me puede decir cómo vencer la codicia? Eso es algo serio, porque es un pecado de pensamiento. Y los pecados externos son fáciles de domar. Bueno, no tan fáciles, pero son más fáciles, porque sencillamente cumplimos con el mandamiento. Nos matamos, nos robamos, aunque nos estemos muriendo de ganas. Pero aquí es de que está hablando del corazón. Thank you. ¿Cómo vencer la codicia, ya que es un pecado interno, la actitud de un corazón, no necesariamente una infracción? Ok, vamos a dar rápidamente. Número uno, el problema de la codicia no está en lo que miras y lo que escuchas, está en el corazón. Por ejemplo, si usted va al Medio Oriente, usted va a ver ciertas culturas
donde la mujer tiene que ser vestida de una manera extrema, ¿verdad? Algunas veces inclusive solo los ojos se les ven. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No estoy hablando de todo el tiempo, no quiero generalizar, no quiero tampoco discriminar injustamente. Hay lugares donde hay ciertas libertades, pero hay ciertos lugares en el Medio Oriente donde la mujer tiene que estar cubierta completamente. ¿Por qué? Porque la religión musulmana, especialmente de estos lugares, ellos ven que el problema está ¿dónde? En el objeto que está causando la excitación. Entonces, si obviamente la belleza femenina causa que el hombre se excite, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se tapa el problema? ¿Cómo se soluciona el problema? Tápense con una sábana. Tápense con una sábana que sea oscura y que sea bien guanga y no quiero ver nada más que los ojos. Y entonces pensamos que el problema es el objeto de la excitación y no sabemos que el problema es el corazón. Porque allá como aquí suceden violaciones, allá como aquí sucede infidelidad, allá como aquí hay traición. Ahora, eso ayuda, no quiero negarlo. Eso ayuda a cierta medida y por eso es que hay que ser considerados y vestir con modestia, dice la palabra del Señor, modestia o modestia. Modestia. Eso ayuda, pero eso no soluciona el problema del corazón. El corazón puede seguir corrupto aunque se vistan, hermanos, con una caja de cartón. Y vamos a seguir deseando y vamos a seguir teniendo esas fantasías. Y perdón que me esté enfocando tanto en el problema sexual, pero yo creo que ese es el más obvio de todos los problemas de codicia. Pero la codicia, como le digo, volviendo al mandamiento, dice no solo la mujer, sino que dice cualquier cosa de tu vecino, el ganado, sus siervos, su negocio. ¿Cómo vencemos eso? Tenemos que atacar el corazón, porque del corazón, Jesús dijo, vienen ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es decir, sucede en el corazón. El problema es el corazón. ¿Cómo entonces cambiamos el corazón? Sencillo, hermanos. No hay otra manera más que venir ante los pies del Señor y pedir que nos cambie y nos renueve y quebrantarnos delante de Dios y enseñarle ese corazón sucio y corrupto y decirle al Señor: Señor, estos son mis deseos malos, este es mi pecado, esta es mi basura. Yo necesito que tú limpies mi corazón. Pero a veces somos demasiado políticos, somos demasiado hipócritas y hasta mismo nosotros nos convencemos de que estamos bien cuando nuestro corazón está ansioso por cosas que no debe de desear. Tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo el salmista cuando fue confrontado por Natán? Escribió el Salmo 51. ¿Y qué dijo él? Crea en mí, ¿qué? Un corazón limpio. El problema de la codicia es que el corazón está sucio. Codiciáis, dice Santiago, y no tenéis. Porque pedís mal. ¿Piden para qué? Para el deleite de vuestros miembros, de vuestra carne. Y aquí es cuando dice Santiago, en ese mismo capítulo, dice: acercaos a Dios. Dile que te lo acércate a Dios. Por eso es importante venir a la iglesia. Digamos que tú pasas 3 meses sin venir a la iglesia, no escuchas ningún canto de alabanza, no escuchas predica, y lo único que está penetrando tus ojos y tus hijos es lo del mundo, hermanos. Tu corazón va a estar ansioso, deseando siempre, deseando lo que no tienes. Y tú vas a tratar de pretender ser feliz, pero no eres. No lo eres. Estás infeliz con tu pareja, estás infeliz con tu estatus económico, estás infeliz con tu cuerpo, estás infeliz con un montón de cosas. Y tratas de esconder esa infelicidad, ese dolor por medio de falsas sonrisas, por medio de falsas fiestas. Pero el corazón está sucio y desea y quiere. El ojo nunca dice se cansa de ver, ¿verdad? El corazón nunca se cansa tampoco de desear. Hay que acercarnos a Dios. Y dice, y él se acercará. Hay que tomar esa iniciativa. Hay que tomar esa iniciativa. ¿Cuánto me están escuchando?
¿Cuántos quieren que Dios se acerque a sus vidas? Amén. Bueno, toma un paso de fe. Jesús está fuera del barco, se está llamando como Pedro. Entonces es tomar ese paso de obediencia y acercarse a Dios. Y no estoy hablando nada más de venir a la iglesia. Lo que estoy hablando es de que, digamos, un día como hoy, antes de acostarte, arrodillarte y decirle al Señor, Señor, esto es lo que está pasando en mi mente. Esto es lo que está pasando en mi corazón. Estas son las luchas que estoy pasando como joven, como casado. Estas son las cosas que están pasando con mi corazón. Y yo sé que no te agrada. Y quebrantarnos, mira lo que sigue diciendo, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Entonces aquí estamos viendo los dos tipos de infracciones, la infracción visible y la infracción del corazón. Las manos sucias, pero también un corazón sucio, un corazón que hoy quiere y mañana no quiere, que hoy se compromete pero mañana no se compromete, que hoy quiere aquello y el otro día quiere aquello, un corazón duplícito, un corazón doble, un corazón falso. Dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes dos opciones en esta vida. Quebrantarte delante de Dios, pedir perdón por tus pecados, reconocernos ellos y verte en el espejo como el monstruo que realmente eres. Y dejar que eso te haga sentir como la basura que tú eres, y dejar que Dios te quebrante, que Dios te confronte, que Dios te enderece, y va a durar por un rato, pero después ese lloro producirá una risa y una vida satisfactoria, porque no hay una cosa más placentera que vivir con una limpia conciencia delante de Dios, porque cuando se recibe algún don, se recibe con limpia conciencia y se puede disfrutar. Pero qué feo es vivir como animales, siempre deseando y queriendo obtener, y nunca estamos satisfechos. Y a veces hasta tratamos a Dios como nuestro genio en la botella, donde le pedimos lo que queremos. Pero primero, antes de pedirle, tenemos que, dice Santiago, purificar el corazón. Sí, Dios atiende las peticiones de sus hijos. ¿Cuánto dicen al Señor? Pero los corazones tienen que primero estar limpios. Limpia tu corazón, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo tú te vas a deleitar con un corazón corrupto que desea para los miembros de la carne, pero odia la oración, odia la comunión entre los santos, odia la lectura bíblica? Purificad vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Vuestra risa se convertirá en lloro. Lo que está diciendo, esa es la otra opción. Tú puedes vivir en falsas risas, pero esas falsas risas producidas por vanidades y por caprichos y por codicia, esas falsas risas se van a convertir ¿en qué? En lloro. ¿Me están escuchando? Cuando David se acostó con Betsabé, la noche que lo hizo, él estaba llorando, riendo. Como en metáfora, ¿él estaba qué? ¿En baile o en tristeza, en congoja? ¡Baile! ¡Ay, él estaba feliz! Era el día más feliz de su vida. Pero ni siquiera 10 meses después, ¿qué es lo que estaba pasando con David? ¿Estaba qué? Llorando y en ayuno, no podía comer nada. ¿Por qué? Porque su hijo se estaba qué? Muriendo. Primer hijo que tuvo con Betsabé. Y eso es lo que dice aquí Santiago. Tú puedes vivir el resto de tu vida tratando de buscar tus propias sonrisas. Búscalas. En lo que tú quieras. En baile, en adicción, en relaciones sexuales, en un sinnúmero de cosas. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermano, es que este puede ser el último día que tú decides venir a una iglesia y Dios, mira, te va a decir, está bien, eso es lo que tú quieres, hazlo. Y busca tus sonrisas en lo que tú piensas en tu corazón, que eso es lo que te va a traer felicidad. Lo que dice aquí el hermano Jesús es que esa risa eventualmente nacida de un corazón corrupto, sucio, se convierte en lloro. Amén. En remordimiento. Amén. En lo que lo hice. Amén. En, pero perdí lo que tenía. ¿Por qué? No sé si me está entendiendo. Hay muchos hombres orgullosos que nunca lo dirían, quizás a ustedes, pero muchos hombres que dejaron sus casas por un amante y que en sus mentes dicen, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice eso?
¿Por qué? Tenía todo lo que necesitaba. ¿Pero por qué? Porque estaba buscando sus propias risas. ¿Pero qué dice aquí? Dice, y vuestro gozo y tristeza. Pero si nos quebrantamos delante de Dios y lloramos delante de Dios, ¿Dios se encarga de qué? De convertir el llanto en sonrisa. ¿Cuándo dice el Señor? ¿Ves? Confiesa al Señor tu problema. ¿Qué es lo que te está robando ahorita la paz? ¿Qué es ahorita? Y hermanos, esto le pasa a los cristianos. Esto es algo que esta misma, inclusive esta misma semana, yo tuve que enseñar al Señor, porque esto nos pasa en diferentes ámbitos. Como digo, no solo lo sexual, sino también lo material, lo ministerial. Comenzamos a ver a los demás y comenzamos a decir, ¿por qué es que no tengo eso? ¿Por qué es que no tengo aquello? ¿Por qué? Y vivimos satisfechos con nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer? Hay que venir a la presencia de Dios y decir al Señor, Señor, límpiame. ¿Cuánto dice amén, Señor? ¿Me están escuchando? Límpiame. Y eso va a producir paz. Número dos, deben ponerlo lento porque ya me estoy poniendo ciego. Reconocer, eso es una orientación mental. Reconocer que toda buena dádiva viene de Dios. ¿De Dios? ¿Viene de quién? De Dios. Él y solo Él sabe lo que realmente necesitamos y nos trae mayor satisfacción. ¿Cuánto dice amén, Señor? De repente ahorita en tu mente tú dices, si yo tuviera A, B y C, fuera la persona más feliz, ya no necesitaría más. Pero Dios, que realmente te conoce porque te diseñó y te creó y te formó, Él sabe lo que realmente te va a traer mayor alegría y mayor paz. ¿Cuánto dice amén, Señor? Él es el perfecto Padre, porque Él nos creó y Él conoce nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor, por tanto, no se preocupen diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber, qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan, ¿cómo? ¿Cómo? Con codicia. Con codicia. Deseando, desmedidamente dice, ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino en su justicia y todas estas cosas les serán, ¿qué? Añadidas. ¿Cuánto lo creen de todo corazón? Dios nos va a suplir. No solo para la necesidad, sino para vivir una vida placentera. Hay algunos, como los apóstoles, hay algunos, como los misioneros, que son llamados bien difíciles de sobrellevar. Ellos tendrán gran recompensa en el reino de los cielos. Pero hermanos, no es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos amargados, tristes, siempre deseando lo que no tenemos. La voluntad de Dios es que nosotros estemos completamente, enteramente satisfechos. ¿Cuánto dice el Señor? Que usted pueda disfrutar lo que Dios le trae a su mano, que usted lo pueda disfrutar bien. Y no esté pensando en lo que no hay. Entienda que todo lo que el hombre recibe, lo recibe de Dios. Entonces, si tú te sientes un poco fea, se ríen. Son tabús que no se deben de mencionar, pero vamos a quebrarlos. Si tú te sientes fea porque no, el pelo no es igual, porque esto lo ve mal, porque aquí las facciones de la cara son diferentes, y tú siempre estás, ay, ay, y en la víctima de tus genes, la víctima de tus padres, la víctima de tu estatus económico porque no tienes para hacer el Botox. Reconoce que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para tu ser feliz. ¿Cuántos me están entendiendo? So, own it. ¿Cómo sería eso en español? Adueñate de lo que Dios te ha dado a ti y no a la otra o al otro. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? A veces por fijarnos en lo que otros tienen, no nos apropiamos de lo que nosotros tenemos. ¿Me están entendiendo? Apropiate de lo que Dios te ha dado a ti. Y cuando alguien recibe algo, dale gracias a Dios. Pero vive satisfecho con lo que Dios te otorga a ti. Lo que trae, lo que Dios te trae en la mano, sé satisfecho con eso. ¿Cuánto me están entendiendo?
Hermano, yo sé que estoy hablando de una manera bien práctica, pero es la realidad, y es por eso es que vivimos siempre con ansiedad y con deseos desmedidos. Por eso es que mucha gente ni siquiera a la iglesia quiere venir. ¿Por qué? Porque ellos están deseando otras cosas. Cuando la palabra del Señor dice, si hay algo que tenemos que desear ansiosamente, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia, es decir, caminar en santidad y en integridad delante de Dios. Porque cuando hacemos eso, nuestro corazón se purifica y entonces Dios comienza a conceder las peticiones de nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Y por último, siempre darle gracias a Dios por lo que tenemos. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y adorando al Señor, ¿a dónde? Para que ustedes miren que es una orientación del alma, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice la amenaza? Entonces estar agradecido con lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto dice la amenaza, Señor? ¿Cómo vencemos la codicia? Sencillo. Número uno, acerquémonos a Dios y deje que Él nos purifique nuestros corazones. ¿Amén? No quiero sonar muy cliché, no quiero sonar muy, es un refrán muy, y lo voy a traducir al español, es un refrán, a veces cuando soltamos algo en el corazón, cuando lo soltamos, cuando decimos hasta el fin, sabes que Dios no lo necesito, es cuando Dios comienza a darlo. Y lo digo por experiencia propia. A veces nosotros estamos tan interesados por algo y queremos algo, y nos ponemos ansiosos, perdemos la paz a veces, hasta el sueño perdemos a veces. Y lo decíamos, y parece ser como que el mundo hizo un complot, como que se enteraron qué es lo que queríamos. Y dijeron, vamos a hacer lo imposible. Es el Dios. Es el Dios deteniendo al burro. Porque el burro está montado, yendo al lugar donde no tiene que ir. Hablando de Balaam. Es el Dios deteniéndonos. Pero nosotros insistimos, pero si podemos llegar a ese lugar de surrender, a ese lugar de rendirnos ante Dios, y decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Que sea lo que tú quieres para mí y no lo que yo quiero para mí. Cuando llegamos ahí, como en un abrir y cerrar de los ojos, hermanos, lo que estábamos luchando por todos los años previos, ¡pum! Dios lo otorga. Dios lo da. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Entonces, purifiquemos nuestros corazones y démosle gracias a Dios por lo que ya tenemos. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuánto están satisfechos con lo que ya tienen? A ver, ¿cuántos solteros están satisfechos por ser solteros? Alex, levanta la mano así como con dos dedos nada más. Los casados, ¿cuántos están satisfechos por su cónyuge, por esa persona que Dios le ha dado? ¡Lina! ¡Disfrútelo! ¡Disfrútela! ¿Ven? Denle gracias a Dios. Aleluya. No significa, como digo, no significa que no puede reconocer. Digamos, usted lee una programación y ahí sale Thor y ¡ah! No se dice, no hay ningún problema eso, a mí no me causa nada. Con tal y que estemos satisfechos y contentos con lo que tenemos nosotros. ¿Cuánto dice el Señor? Hermano, así Satanás no nos puede sobornar. Número 3, démosle gracias a Dios siempre en todo momento. Cambiemos la queja por alabanza. Cambiemos esa murmuración. ¿Por qué nos trajiste aquí, oh Dios? ¿Por qué estamos esto? ¿Por qué eso? Por agradecimiento. Digámosle al Señor, Señor, gracias, porque como dice el apóstol Pablo, yo sé que para los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando dice el Señor, pongámonos de pie, hagamos una oración de agradecimiento. ¿Cuántos agradecidos hay en este momento, en este lugar? Yo estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, aunque en momentos de repente Satanás viene a tratar de robar esa paz, aunque por momentos mi humanidad se interpone, yo en este momento lo daré gracias a Dios. Padre Celestial, antes de volver a nuestras casas, antes de volver, oh Señor, a nuestra vida cotidiana, queremos, oh Señor, tomar un momento aquí, oh Señor, unos minutos, para juntos como iglesia darte gracias por lo que nos das y por lo que nos has dado y por lo que continuarás dando, oh Señor.
Te damos gracias, oh Señor, porque aún en momentos de queja, y Señor, lo digo con vergüenza, aún a veces en momentos donde nos quejamos y murmuramos y comenzamos a cuestionar como Job, comenzamos hasta a maldecir el día, oh Señor, en que nacimos. Comenzamos hasta a maldecir a la persona que le informó a nuestros padres que estaba esperando que habíamos nacido, oh Señor. Aún allí, oh Señor, tú, oh Señor, te compadeces de nuestro estado humano, tú te compadeces, oh Señor, de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, y eventualmente nos restauras y nos levantas y nos bendices. Te doy gracias, oh Señor, por lo que me has dejado gozar, oh Señor, por lo que me has dejado vivir, oh Señor, tanto lo difícil como lo bueno y lo placentero, porque en todo he visto tu mano. Padre Celestial, yo te pido por los corazones que están hoy aquí. Te los presento, los corazones de ellos como el mío. Te los presentamos, oh Dios, y te pedimos, purifica nuestra alma. Ayúdanos, oh Señor, a estar, oh Dios, contentos, como dice el apóstol Pablo, a estar contentos cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera que sea nuestra situación. A siempre fijar nuestros ojos en el premio mayor, que es la salvación de nuestras almas, y en las cosas que tú nos permites tener y gozar. Y en los momentos, oh Señor, de prueba y aflicción, oh Señor, poder, oh Señor, perdurar, poder perseverar, entendiendo que toda disciplina y toda prueba momentánea al final traerá una recompensa, traerá, oh Señor, fruto. Padre Celestial, te pido por nuestras mentes, oh Señor, que orienten nuestras mentes, oh Señor, hacia ti, oh Señor, y hacia lo que tú tienes para nosotros. Revélanos, oh Señor, tus planes y lo que tú tienes para nosotros. Que los sueños que estemos soñando, como de José, sean sueños que vengan de ti, oh Señor, y no caprichos humanos. Te pido por la gente casada en este lugar, oh Señor, que en este momento, oh Señor, tú unas el corazón de ellos aún de una manera más íntima. Que estemos satisfechos, oh Señor, el uno con el otro. Te pido por los padres y los hijos, oh Señor, que el trabajo, oh Señor, tome su lugar, pero no robe el tiempo que tenemos que dedicarle a nuestros hijos, sino que, oh Señor, entendamos que hay cosas más preciosas que el dinero. Hay cosas más preciosas que dejarle a nuestros hijos una casa y un terreno, y eso es la relación y la compañía con ellos. Enséñanos a entender, oh Señor, esas verdaderas riquezas. Y sobre todo estas cosas, oh Señor, por favor, que nuestro corazón siempre esté satisfecho en tu presencia. Que sea tu presencia nuestro deleite. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te pedimos, oh Señor, tu bendición sobre tu pueblo. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor en este momento? Dale un fuerte abrazo al que tienes a tu lado y dile, Dios te bendiga. Reconozco que eres una persona muy bella, pero yo estoy satisfecho. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pasen una feliz.